¿Cómo conoció Villa La Angostura? Eso fue después de un viaje a moto de Estados Unidos hasta acá, que no vine hasta acá en realidad, pero me encontré con la familia Goverman, que eran amigos de Bélgica, y ellos habían venido acá. Y ellos me mostraron fotos que habían tomado acá en el sur. Y es así que me entusiasmé para volver a conocer eso. Y cuando conocí acá, decidí quedarme. Creo que mucha gente le pasó lo mismo acá, en la villa. Nadie, y hoy también, la mayoría de la gente que viene a vivir acá, no lo viene por razones económicas. Casi todos, como decís, se enamoran del lugar. Así que en esta época, muy poca gente. Máximo 500 habitantes en toda la zona. Vivían de forma muy humilde, pero en realidad no parecían tener problemas económicos. O tenían pequeños puestos como gendarmería, como policía, había casi nada, había un policía. La comuna había 3 o 4 empleados, no más. Y después la gente tenía su quinta, criaban gallinas, conejos, hasta en el medio del cruce, al lado del automóvil club, estaba la familia Frommerz. El viejo Frommerz educó a su familia muy bien con la quinta. Y en mucha parte, todo lo que es el Magín, eran pocas familias, familia Chumuy, Cárdenas y otro, que también tenía su quinta y cultivaban. Llegué, yo dije, bueno, ¿qué se puede hacer? Como estaba en el campo, la familia Goverman, que era el campo que llaman ahora del americano, el 11. Entonces, al momento dije, bueno, ¿qué necesitan? Los camiones van a buscar mercadería a Bariloche, los barba gelata, pilón, y le ponemos vender leña. Entonces cortábamos leña, hacíamos 8 horas de leña por día, y sin motosierra, todavía no había motosierra en esta época. ¿Hacha? No, en esta época no. Se cortaba a mano, todo a hacha. Y yo no sabía nada de leña. Así que cuando había terminado como 20 metros cúbicos de leña bien apilado, viene, no sé si era pilón, ¿qué? Y me dice, no, dice leña de coyue, eso, no, nosotros necesitamos leña de nieve, en Bariloche compran nieve nomás. Así que si uno quiere comparar esta vida, tendría que ver, por ejemplo, hay un ejemplo, que para mí es un ejemplo realmente, que es Betty Barbagelata, que vive a mitad de camino entre acá y Bariloche, después del río Huemula ya. Se ve la casita con la luz eléctrica. Bueno, ella produce su luz, produce su leña, sus verduras, los huevos con la gallina, su electricidad, todo lo produce ella. Ella vive donde nació su papá, Hipólito, que nació creo que en 1910 o algo así. Villa La Angostura todavía dependía del Parque Nacional. Entonces los lotes eran entregados a los pobladores para crear la villa. Fue una idea de principio del Parque Nacional de hacer una villa Capraro y apareció acá y después, primero Correntoso, primero empezó con casi Villa Correntoso. Y pues como el correo se hizo en el puerto, entre los dos puertos, entonces allí nació Villa La Angostura. Después hubo, cuando el amigo Roman vino, yo estaba trabajando para ellos en realidad. Entonces decidió de lotear el 11, de hacer el loteo del 11 que estaba en el campo de ellos. Loteamos eso, un agrimensor de Bariloche delimitaba las calles y había que cortar los árboles, limpiar el terreno lo mejor posible y se puso en venta. Los lotes. No pensábamos que nunca se iban a vender. ¿Quién iba a venir a comprar un lote en un lugar perdido como Angostura? Que es actualmente el barrio Lodi. Que es el barrio, no, el barrio 11, exacto. Que todo el mundo lo quiere ahora. Exacto, todo el mundo lo quiere. Y el cómico de esta época que entonces el papá, la familia Roman, dijo, bueno, vamos a vender eso en Mar del Plata. Vamos a hacer un remate. Y una agencia inmobiliaria hizo un remate allá. Y se decidió que las 6 primeras mensualidades, los 6 primeros pagos,
correspondía a la agencia inmobiliaria que hizo el remate. Pero antes de los 6 meses hubo una terrible crisis económica, como se repite muchas veces acá en el país, y el peso no valía nada. Así que, desgraciadamente, no se compró nada, o se compró tan poquito, que fue una pérdida. ¿En qué año fue eso? Ni se pagó. Eso 63, más o menos, 63, los años 62, 63. ¿Sí? Entonces, después de eso, seguía hasta el lago. Es decir, se loteó hasta el loteo actual. Claro. Y después, entonces, quedaba para ellos toda la parte del tambo, el cipresal, la parte del chalet, toda esta parte, y el Magín también, las 60 hectáreas de Magín. Ya en los años 65, más o menos 64, empecé a ocuparme de transporte lacustre. Tenía un lanchón de carga y transportaba mercadería sobre el lago. El transporte importante era, por ejemplo, del machete, en la Serra del Chucao, que están los restos, ¿no?, de la Serra de Europa. En esta época, cortaba mucha madera para las minas de carbón de Río Turbio. Así que cada semana había 2 o 3 viajes de puntales, de vigas así gordas, de 6x6, a transportar a Bariloche. Como no había arreglo de sueldo, no había precio, no había ni impuesto, todo eso no se conocía. Las tasas municipales eran centavos, era nada. ¿Qué intendente estaba por esa época? El intendente conocía Salamira, Gidi, que era gerente del Hotel Angostura, italiano con bigotes, tipo Pepone, así. Parque Nacional obligaba, por ejemplo, a no abrir demasiado la calle, a hacer calle angosta. Y, por otra parte, la provincia quería calle más amplia. Pero, entonces, un buen día, el señor Goberman fue a Neuquén a pedir qué pasa, si dependemos de parque o si dependemos de la provincia. Es así que se consiguió la entrega, es decir, el gobernador, que era Zapac en esta época, consiguió la entrega de la parte que es el municipio hoy. Los caminos, por ejemplo, eran senderos, eran un poco como el camino cuando uno va de la Estanzuela hasta Traful, un camino de tierras, así, entre árboles. Los grandes cambios que vinieron después fue el gas, por ejemplo, en los años 80 casi, 80 más o menos. Y eso ocupaba mucho tiempo, porque entre cortar la leña, apilar la leña, secar la leña, transportar la leña, recargar la estufa, pasaba una buena parte del día ocupándose de eso. En esta época había ya algunos hoteles, La Granja, el Hotel Angostura, el Hotel Correntoso, lógico, había, pero había poca actividad turística. Se puede decir que era más bien la gente que venía a pasar un mes acá, o porque tenía su chalet. Decir, había pocos chalets. En Cumelén puede ser que había 10 chalets máximo. Después, del otro lado, la costa, allá de la costa de la universidad, había así la familia Elizalde, había 10 chalets más, supongamos. Pero esta gente venía a pasar todo el mes. Entonces hacían excursiones en familia, así con amigos y todo, a la cascada Santa Ana, subir las montañas y pasar la noche con guitarra, bailando. Es decir, era muy distinta de hoy. Hoy, gracias a los caminos, o puede ser por culpa de los caminos, la gente pasa rápidamente. A veces quedan una noche nomás. Claro. No llegan a conocer mucho más que el centro del pueblo. Estábamos conscientes que faltaba un centro de esquí y eso no podíamos empezar de un día al otro tampoco. Sabíamos lo que representaba como capital y como inversión, como todo. Decíamos, ¿qué le parece, vecinos, algunos como familia Fabreguete, familias así conocidas como Almada, gente, los Masas? Decimos, bueno, el domingo que viene salimos a esquiar al límite con Chile. Y era divertido de salir allá. Entonces, a la mañana preparábamos los esquís, los sándwiches y salíamos. Empezaron saliendo a esquiar ustedes. Exacto. Y después un día nevó en el cruce, como hoy, de vez en cuando puede nevar en el cruce. Y la gendarmería tenía una linda cancha con pendiente muy suave. Entonces, bueno, aprovechamos, esquiamos allá. Entonces dijeron, bueno, para el otro año le ponemos un medio de elevación
en el cruce. En el cruce. Y entonces se terminaba la temporada enseguida, porque enseguida se quedamos sin nieve. Pero ya nacía la inquietud, ya poco a poco había gente interesada, gente que venía a mirar, gente que venía a probar, los chicos se apasionaban. Entonces digo, mire, allá arriba hay nieve. De allá se veía muy bien el valle, el vallecito ese del valle. Entonces digo, bueno, el domingo que viene vamos a subir, pero subir entre cañaverales y todo eso, imposible llegar. Pero había camino hasta un nivel que podía ser el nivel 1100, supongamos que era el de las vacas. Parábamos en la casa de la familia Álvarez. Y entonces decían, no, este lugar no sirve para nada, se nos mueren las vacas siempre. ¿Por qué se vuelve? Ah, por la nieve, nosotros contentísimos. Entonces, había un lugar, había un caminito, puede ser hasta un lugar de, no sé cómo se llamaba, pero que el mismo Álvarez había caído del caballo un día. Y entonces, pero después de eso eran cañaverales. Y hicimos una huella que llamaron después la huella de Fonseca. Pero Fonseca vino de otra forma. Cuando descubrimos el lugar allá arriba y que hicimos el primer refugio, el jetty, eso duró como todo un verano. Entonces, un buen día, invitamos al intendente, que era Armando Massa. Y cuando subió y vio eso, dijo, pero no puede ser, no puede ser que tenemos una pista de esquí tan linda y con paisaje tan lindo y todo. Hay que avisar al gobernador. Entonces, fue a avisar al gobernador Zapac. Dijo, bueno, hay que preparar un proyecto, hay que armar una carpeta y presentar eso al Fondo Monetario Internacional. Y llamaron a una empresa de arquitectura que había hecho la cancha de River en Buenos Aires, gente de alto nivel. No conocía de esquí, pero se asesoraron, fueron a buscar el director de la escuela de esquí de Bariloche, Klempa, y Klempa vino, recorrió la montaña, nos hizo, no podíamos seguir, nosotros apenas sabíamos esquiar un poquito, nos hizo cruzar el cañadón allá donde hacen esquí extremo hoy. Y cuando él vio la parte provincial, dijo, no, acá hay que hacer el centro, no allá donde ustedes lo van a hacer, es mucho más fácil hacerlo acá. Entonces hizo todo el proyecto y esta gente hizo todo el proyecto basado sobre la pista provincial, que eso tengo acá, un proyecto muy lindo, con varias telesillas, varias pistas. Y entonces el gobierno de Neuquén dijo, bueno, pero eso es de Parque Nacional. Es después de la zona de los lotes pastoril, de la zona privada. Entonces empezó el pedido a Parque Nacional de la tierra, que el parque entregue con una ley nacional la tierra a la provincia. Entonces varias veces fuimos ayudados por uno, por otro, al gobierno, a las cámaras, la cámara de senador, a hablar con los que representaba la provincia, como la familia Zapac, ¿no? Porque mientras tanto, exacto, sí, lo que ocurrió es que el hermano de Jorge Zapac, Elías Zapac, que era senador nacional, él había llevado todo el proyecto, pero falleció. Entonces el proyecto se quedó encajonado. Y por eso duró tantos años. Y porque estaba ya casi listo cuando él falleció. Así que nosotros fuimos allá, insistimos durante más de 20 años. Y un buen día, a fin de año, salió la ley. Salió la ley y la provincia se encontró, que era entonces Jorge Sovich, se encontró con la pista provincial propietaria, es decir, dueños de la provincia. Era realmente pista provincial. Antes era pista de Parque Nacional. Es decir, cuando hicimos el jetty, el refugio, al mismo tiempo se creó el Club Andino.
Y entonces poco a poco fueron vecinos a asociarse y íbamos los fines de semana, subíamos a pie el sábado, dormíamos en el refugio y el otro día esquiábamos un poquito a la mañana y después a la tarde había que bajar para llegar antes de la noche de vuelta al pueblo. Entonces tuvimos, cuando empezó toda esta actividad, nos ofreció la provincia de becas para algunos profesores. Entonces tuvo dos hermanos Massa, Nucho Massa y Horacio Massa, fueron a aprender a esquiar en San Martín. Yo fui algún día también, pero muy poco. Y había un tal Jorge Vargas también, amigo de ellos, medio familiar de ellos. Así que esos eran nuestros tres profesores. Después de la escuela militar, conocíamos el teniente coronel Balda, que nos mandó, que era muy amigo de acá, de alguna familia, de la familia Fabreguete acá, y nos apoyaba mucho, entonces nos daba clase en Bariloche y nos mandó un profesor, nos mandó un joven profesor de Bariloche que estaba haciendo el servicio militar. Esos fueron los primeros profesores. Entonces rápidamente tuvimos chicos que aprendieron muy bien a esquiar. La provincia se empezó a interesar, a hacer un proyecto. El proyecto, una cosa importante, era el camino. Pero nosotros habíamos pedido un camino antes, porque el primer proyecto nuestro era de hacer la base en 1500. Y entonces solicitamos a la provincia un proyecto de camino hasta 1500. Y la provincia dijo, bueno, le podemos mandar un ingeniero, pero usted le tiene que poner el personal, motosierra, caballos y alojamiento y comida. Y así fue. Entonces apareció el ingeniero Fonseca. Y con el ingeniero Fonseca lo alojamos en casa, conseguimos caballos. De ahí viene el nombre del camino. Exacto, porque entonces él hizo todo un camino hasta 1500. Marcó el camino, que está muy bien, que eso sería realmente un camino a realizar un día. Por el momento se utiliza hasta el kilómetro 4 del valle. De los 6 kilómetros, los 4 primeros kilómetros, bueno, todo estaba hecho con esta pendiente. Una pendiente nunca más del 6-7%. Cuando invitamos al gobernador, Martin Wagner, creo que era el gobernador militar, le invitamos a mostrar lo que estábamos haciendo en el cerro, que habíamos hecho una huella, porque antes del camino que va a la base hicimos una pequeña huella, nos costó muchos veranos eso, y pero ya con motosierra y poco a poco con los bueyes y todo, para empezar el primer refugio. Empezamos el primer refugio, el refugio base, la primera parte la hicimos antes del camino, y a limpiar la pista. Entonces habíamos invitado el gobernador a conocer y él acompañó a pie, nos acompañó a pie y le contamos cómo estábamos desarrollando eso y que tendríamos que hacer un camino y todo. Entonces dijo, bueno, hoy somos sábado, dice, el lunes le mando vialidad. Así fue. Wow, sí. y así fue. Así fue, llegó una topadora, camiones, un equipo de gente y todo. Todo eso lo hacíamos a pie, por una huella que ya podíamos andar a moto. Entonces se hizo este camino y entonces cuando vino la máquina, la máquina y vialidad, ya teníamos los 4 primeros kilómetros ya trazados. Ya estaban todas las estacas puestas por Fonseca. Y es así que apareció después Emilio Moya, es decir, el papá de Emilio Moya. Y seguido por Emilio Moya, y después Emilio Moya, hijo, nació acá. Moya es el ingeniero, entonces, que hizo del kilómetro 4 hasta la base de la pista provincial. Y como este camino pasaba por la base del centro actual, se aprovechó y se terminó primero hasta la base actual, porque no podían entrar en la parte de Parque Nacional, porque todavía no estaba hecho el acuerdo con Parque Nacional. Antes del centro de esquí, la gente trabajaba en el Hotel Correntoso, en distintos lugares. El centro de esquí abrió una gran puerta para que la gente local pueda tener trabajo. Eso no hay, no hay lugar a duda. Que son tres cosas que vinieron juntas. El asfalto, que poco a poco avanzaba, entonces la gente se interesaba cada vez más y facilitaba, porque cada vez teníamos menos kilómetros de tierra. Y la otra cosa, el gas. Eso con Sobich llegó el gas acá, que fue un,
una mejora incalculable. Y el centro de esquí. Entonces, estas tres cosas entusiasmó mucha gente a venir a construir un hotel, a hacer bungalows, a poner un comercio o alguna actividad. El boom fue los años 90. Sí, el camino se terminó en 96, me parece, si me recuerdo bien. 94, 96 se termina el camino y tenemos gas y el centro de esquí ya tiene telesilla. Ya tenía la telesilla principal, la telesilla del bosque. Puede ser que somos un pequeño centro, pero es el más grande en los pequeños centros del país. Es explosivo, muy, muy rápido. Hay poca parte del mundo, en el mundo donde hay pueblos que crecen así en tan pocos años. ¿Cómo ve usted los avances que van a surgir ahora con la obra de circunvalación? Ah, es buenísimo la circunvalación. El interconectado eléctrico, ¿cómo ve? Es decir, no hay lugar a duda, pero eran inversiones muy grandes que entiendo que la provincia no lo podía enfrentar. Entonces, ¿ahora qué se hace? Bienvenido, porque no pueden seguir consumiendo tanto combustible acá en el pueblo, porque el pueblo crece, no sé a cuántos miles de litros estamos gastando por día, con el costo del combustible hoy, no hay duda que teniendo diques tenemos que aprovechar la luz. Y bienvenido, muy bienvenido, eso es magnífico. Y el camino de circunvalación es normal también. A alguien que va de Bariloche a Osorno no tiene obligación de pasar por el pueblo. Antes lo que pasaba es que había muy poca actividad en el pueblo. Entonces, cuando se hizo el asfalto, estaba ya para hacer el camino de circunvalación, antes de cruzar por acá. Pero los mismos comerciantes del pueblo se opusieron. Dijeron, no, pero entonces, si no pasa nadie acá, no vamos a poder vender nada. Y hoy es completamente ilógico que hoy no puede pasar camiones inmensos así, todo eso. El tráfico internacional tiene que ser por ruta de circunvalación. Bueno, ¿qué reflexión puede hacer para los 82 años de Villa La Angostura? Que no se equivoque. Que haga la cosa bien. Es todo, pero para eso nadie tiene la bola de cristal. Pero puede ser que podrían aprovechar un poquito más los ancianos. Yo puede ser, pero hay muchos que tienen buen conocimiento del lugar y que tienen muy buen criterio. Así que, por ejemplo, tenemos el señor Ardurser, que vive en Puerto Manzano, que se ocupó de turismo toda su vida. Conocido en Bariloche, súper conocido, escribió varios libros. Conozco varias gente que realmente tiene muy buen criterio y ve la cosa muy bien. Y es muy importante toda la parte pública. Y que ya el esfuerzo se ve. Por ejemplo, cuando uno ve el Parque de los Pioneros allá con las fontanas y todo eso da un lindo aspecto. El importante sería todos los caminos públicos, por ejemplo. Que si uno va a un hotel de lujo, metido como en la balsa acá, que tenga un buen camino para llegar, que se puede poco a poco asfaltar. Supongamos que tenemos al total 40 kilómetros de camino en el pueblo. No se puede asfaltar 4 kilómetros por año. En 10 años tenemos todo asfaltado. Y entonces no hay que pasar máquina. Y la economía de la máquina y de enripiar y tapar pozos. Es una idea, pero son muchas ideas. El agua, muy importante. Hay que dar prioridad, creo que hay que dar prioridad. Por eso no voy a ponerme en el lugar del intendente. El intendente se da cuenta que el agua es primordial. Usted cuando llegó se enamoró a primera vista de Villa La Angostura. ¿Hoy sigue enamorado? Ah, sí, no hay duda. Sí. Si elegiría de vuelta, vendría acá. Creo que sí. Pero joven, iría en un lugar donde no hay nada casi. Bueno. O sea, en un lugar más al sur. Muchas gracias. No, al contrario.
Municipalidad de Villa La Angostura.